Alianza Bocas. Por la gente y por el ambiente. Con la participación de Fundación para la Protección del Mar, PROMAR. Presenta su programa Media Hora. En el ambiente, el turismo y la cultura de Bocas del Toro. Reducir la cantidad de desperdicio de comida que produce cada consumidor podría ahorrar a la economía global hasta 300.000 millones de dólares anualmente, ya que se tira una tercera parte de toda la comida que se genera en todo el mundo, según datos publicados el jueves por un grupo de investigación. Globalmente, la comida tirada a la basura por los consumidores está valorada en 400.000 millones de dólares, cantidad que podría ascender a 600.000 millones de dólares en la próxima década, al aumentar un tipo de clase media derrochadora en países en vías de desarrollo, dijeron los investigadores. Reduciendo la cantidad de comida desaprovechada entre un 20 y un 50%, se podría ahorrar entre 120.000 y 300.000 millones de dólares anuales, sostiene el informe de la Comisión Global sobre Economía y Clima. El mal gasto de comida en los países en desarrollo se debe fundamentalmente a la inadecuada refrigeración de los equipos y a la pobre red de transportes entre los mercados y las plantas de procesamiento. Menos derroche de comida significa una mayor eficiencia, mayor productividad y ahorro directo para los consumidores. Pero lo más importante es que esto también significa que podrá haber más comida disponible para alimentar a los aproximadamente 805 millones de personas que se van con hambre a la cama cada día. En el Reino Unido, un programa para mejorar la eficiencia ayudó a los hogares a reducir los desperdicios de comida un 21% entre 2007 y 2012, ahorrando un total de 13.000 millones de libras, unos 18.000 millones de euros, según el informe. En los países en desarrollo, alrededor del 25% podría ser eliminado con mejores equipos de refrigeración, se agregó. En los países desarrollados y también en las clases más pudientes en los países en desarrollo, los consumidores son los responsables de la mayoría de los desperdicios de comida, por comprar demasiados alimentos y cocinar mayores cantidades de las necesarias. Unido a esto, en los países en desarrollo, el mal gasto se produce además antes de que la comida llegue a los consumidores. Junto con la mejora de la eficiencia económica, reducir los desperdicios también tiene grandes implicaciones para el medio ambiente, ya que se estima que el 7% de la emisión de gases de efecto invernadero, equivalente a 3.300 millones de toneladas de dióxido de carbono, se debe al mal gasto de comida, concluyó el informe. Para nosotros, los latinos, que estamos tan acostumbrados a cocinar y servir mayores cantidades de comida de las necesarias, una buena medida sería ajustar la cantidad de alimentos utilizados a una dieta realista y a reutilizar los restos de esas comidas en días siguientes. Y además, a reciclar esos desechos orgánicos practicando el compostaje. Alianza Bocas. Presentó Media Hora. En el ambiente, el turismo y la cultura de Bocas del Toro.